Buenos días, señorita. Hágame el favor de llamar al cajero. El cajero soy yo. Estoy para servirle. ¿Qué, no es usted el mozo que limpia las cajas? No, señora. Yo soy el cajero y estoy para servirle. Por supuesto que está para servirme. Pero lo que veo es que en este banco ya no tiene ningún cuidado con la selección de su personal. Tiene usted razón, señora. ¿En qué puedo servirle? Cámbiame este chequecito. Con mucho gusto, señora. Oiga. Dígame, señora. ¿No se siente feo tener tanto dinero en las manos? Ha de ser horrible que llegue alguien con un cheque por una cantidad superior a la que usted gana en un mes, ¿no? Así es, señora. Por favor, ¿me pone su dirección? ¿Yo? ¿Qué, no está usted para eso? Claro, permítame. ¿Cuál es su dirección? Cópiela de ahí. Me imagino que usted ha de ganar muy poco, ¿verdad? Más o menos, sí, señorita. Pues a ver si se compra otra ropita, porque con esa se ve usted como limosnero. ¿Lo firma, por favor? No, no. Yo traigo mi propia pluma. Es de oro. Algo que usted nunca podría aspirar a tener, ¿no? Aquí tiene. Antes de que me pague el cheque, cóbreme estos recibos. Ah, lo lamento, señorita, pero a estas horas ya no se pueden aceptar estos pagos. Hasta las 11. ¿Ah, sí? Sí, hasta las 11 nada más, sí. ¿Pero por qué no? Porque es hasta las 11, se lo estoy diciendo. Ah, yo no me voy a levantar temprano para venir a pagar el teléfono y la luz, fíjese usted. Pues mande a sus criados, porque me imagino que debe de tener muchos, ¿no? Solamente eso me faltaba, que precisamente un criado me viniera a decir a mí lo que tengo que hacer. Usted no sabe con quién está hablando. Nada más porque me da usted mucha lástima, no hago que lo corran de ese trabajo. Está bien, señora, le voy a cobrar esos recibos, pero que sea la última vez. Eso lo sabré yo, jovencito. Cumpla con su deber y se acabó. No, tampoco me los va a aventar, ¿eh? O en este mismo momento le armo un escándalo. Démelos de buena manera. Gracias. Por eso estamos como estamos. La gente no ama su trabajo. ¿Qué nos pasa? ¡Ay, pelado!